Hola jóvenes, bienvenidos a su canal Aprendo Kaizen. Yo soy el ingeniero Roberto Cortés. En esta sesión vamos a analizar los sensores de temperatura vehiculares, o más conocidos como ECT, los cuales se incorporan en el vehículo para detectar la temperatura del refrigerante del motor y así poder realizar el control o la gestión del mismo. Para lo cual vamos a necesitar tres mini cocodrilos con cables, tres sensores distintos de temperatura, nuestro multímetro, el cual nos va a servir para realizar las mediciones de la resistencia de cada, de cada uno de los sensores. Este video lo he hecho porque muchos de mis alumnos me preguntan que si pueden intercambiar los sensores, a veces se les avería un sensor o a veces el motor viene con el sensor roto y me preguntan si pueden retirar el sensor antiguo y colocar otro sensor que pueden comparar pues en la tienda de repuestos eh, en algunos casos cuando logran hacer la conexión inclusive hacen algunas modificaciones se van dando cuenta, se dan cuenta de que uno o el tablero no marca la temperatura real del motor, o se encienden los ventiladores, o también cuando miren con el escáner se muestra otra temperatura no real. ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es tomar las muestras de la resistencia de cada uno de los sensores y luego vamos a proceder a calentarlos. He traído también un pequeño encendedor para verificar si estos sensores son del tipo NTC o del tipo PTC. Ya saben que un, sen un sensor o una resistencia NTC tiene un coeficiente de temperatura negativo. Quiere, quiere decir que si la temperatura de la resistencia aumenta, su valor ómico o su resistencia cae. En cambio, un sensor PTC, si tú aumenta la temperatura del sensor, su resistencia también aumenta. Ya sabemos que estos sensores se conectan a las computadoras o a las EQ y con, gracias al circuito interno que tiene la EQ, prácticamente es un divisor de tensión, se logra conseguir un voltaje variable proporcional a la temperatura del refrigerante de nuestro motor. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver cada uno de nuestros sensores y qué características físicas tiene. Este sensor, por ejemplo, es de aluminio, no tiene rosca, no tiene, es decir, parece que solamente va pegado o conectado de una manera a presión en el vehículo. No se observa ninguna rosca o salvo pues que le hayan dañado la rosca, que no creo. Este parece que va pegado al bloque del motor. Y este sensor tiene dos pines. El siguiente sensor es un sensor que tiene tres pines. Como ya nosotros hemos analizado este tipo de sensores, eh, nos hemos dado cuenta de que estos sensores tienen internamente dos resistencias captadoras. Es decir, este es un sensor dos en uno. Cuando hemos analizado ya los diagramas eléctricos de los vehículos que usan este sensor, también hemos visto de que un sensor se va hacia la EQ y el otro sensor de la misma carcasa se va hacia el medidor combinado o al tablero de instrumentos donde se indica la temperatura del motor. Acá tenemos otro sensor, en este caso, este sensor tiene, tiene un solo pin, el cual simplemente nos envía la señal hacia la computadora o a la EQ. Entonces vamos a verificar si realmente todos estos sensores de temperatura tienen la misma resistencia. Y si tienen la misma resistencia, pues podrían ser compatibles entre ellos, ¿verdad? A ver, pongamos nuestro instrumento en la escala de ohmios. Luego vamos a proceder a medir. Vamos a comenzar con este de acá. Que es un sensor que tiene dos pines. Lo primero que tenemos que verificar es que si... Cada uno de los pines tiene conexión con esta carcasa tierra o masa. Ya le dije que para hacer más fácil la medición, tenemos nuestros mini cocodrilos que nos van a ayudar a conectar mejor nuestro sensor. Ahí está, jóvenes. Entonces hacemos la conexión aquí porque ya está conectada a uno de los pines y medimos con respecto a tierra. No hay resistencia. El otro pin. Tampoco hay resistencia. Entonces, la resistencia debe ser entre pin y pin de nuestro sensor. Conectamos dos mini cocodrilos. Ahí, esperemos que se vea bien. Y hacemos la conexión. Y medimos. Dice. 1.5 kilo -ohmios. Ya se estabilizó la medición. 1.5 kilo -ohmios. ¿A qué temperatura estamos? Vamos a verificar con nuestro termómetro. Miren. Estamos a una temperatura aproximada de 27 grados centígrados. Entonces, a 27 grados centígrados, este sensor mide. 1.5 kilo ohmios. Siguiente sensor. Vamos a colocar así la posición de nuestro sensor a manera de triángulo para verificar las conexiones. Primero, conectamos en el pin superior del triángulo. Verificando si tiene conexión a tierra. Si hay conexión a tierra, miren. Que se estabilice. Ahí está. 644 ohmios. 644 ohmios. Muy bien, vamos a anotar. Ya saben de la conexión superior del triangulito formado por esta forma a tierra. Ahora veamos la otra conexión, la de la derecha. A ver, miren. No hay conexión. La otra. La otra línea. Tampoco. Ahora vamos a verificar la base del triángulo. A ver. Hay una medición. Miren, 1.6 kΩ. Entonces, el sensor ya sabemos que internamente hay dos sensores. El sensor que está conectado del pin superior a tierra mide punto perdón, 644 ohmios a 27 grados centígrados. Y el otro sensor que está conectado desde este pin a este otro pin mide 1.6 seis ohmios a 27 grados centígrados ya sabemos también que este sensor como es doble nos lleva la señal del primer sensor al la eq y la otra señal se va al tablero de instrumentos verdad muy bien jóvenes ahora el siguiente sensor este tiene un solo pin así que vamos a conectar una sola línea muy bien ya hemos atrapado ese pin ahora hacemos la medición obviamente pues con respecto a tierra. Que se estabiliza la medición. 707 ohmios. 708 ohmios. Excelente, muchachos. Entonces nos damos cuenta de que cada sensor tiene una resistencia diferente. El primer sensor mide 1.5 kilo ohmios. Este sensor, como es doble, uno de los sensores tiene. 644 ohmios, el otro tiene 1.6 kilo ohmios, y el último tiene 708 ohmios. Podríamos decir que, mmm, que este sensor es compatible con el segundo sensor de este de aquí. Y el sensor que mide 644 ohmios podría ser compatible con el sensor que está acá adentro de 708 ohmios. Entonces podemos hablar que hay dos tipos de resistencias de sensores, aunque nos falta analizar otros sensores adicionales que yo, ya ustedes pueden hacerlo en su laboratorio, en su casa o en su taller para corroborar lo que estamos analizando. ¿Ya muchachos? Entonces, esto nos sirve para poder verificar de qué manera se pueden diagnosticar sensores. Hay sensores que se pueden o que pueden salir fuera de rango en el caso de que entre humedad o entre algún... Eh, algún fluido por entre los pines, entonces ya nos da una base para poder diagnosticar dichos sensores. Ahora, el siguiente ensayo es, vamos a calentar estos sensores con el encendedor, con mucho cuidado, y vamos a verificar si el homiaje sube o el homiaje es baja. Ya hemos dicho que sí, cuando calentamos, o sea, cuando aumentamos la temperatura de los sensores y el valor resistivo CAE es un NTC. Acuérdense, si la temperatura sube y la resistencia baja, es un NTC. Si la temperatura sube y la resistencia también sube, es un PTC. Vamos a acomodarnos bien para poder mover nuestro sensor. Miren lo que hemos hecho para mantener estable la medición al momento de... o estable los contactos al momento de mover nuestro sensor. Listo, tenemos 1.5 km, vamos a calentar nuestro sensor un poquito y veamos qué pasa. Vemos que la resistencia está cayendo, muchachos. 0.8 kΩ. 0.8 kΩ. ¿Ven? ¿Qué sensor es? Si la temperatura sube y la resistencia baja, es un NTC, jóvenes. Es un sensor de temperatura NTC. Ya saben que internamente está el elemento resistivo NTC que lo voy a poner a un costado de la imagen y ese sensor está dentro de esta carcasa metálica toda esta carcasa metálica sirve para realizar pues el acople mecánico a el motor pero internamente solamente está ese elemento sensor NTC obviamente con su pasta termoconductora a medida que la temperatura aumenta o cae, perdón, que cae Miren cómo la resistencia comienza a subir. Muy bien, vamos a probar el siguiente sensor. Vamos a probar este que está más fácil más y más rápido conectarlo. Ya, miren. Este tiene... 673. 600, primero estaban 644, pero como la variación de temperatura aquí en nuestro laboratorio de Kaizen varía, también varía la resistencia de salida. Muy bien, tenemos 683 ohmios. Vamos a ver qué sucede: si aumenta la resistencia o si baja. Miren qué está sucediendo. Está cayendo. Pero jóvenes, observen hasta cuánto cae, miren. Cae hasta 90 ohmios aproximadamente, ¿no? 74 ohmios. A ver, a ver. 60, 54, 47. cae muy bajo. ¿eh? Entonces, la curva característica de este sensor es distinta. No podemos reemplazar este sensor con cualquier modelo, ¿no? O en cualquier modelo de vehículo. Es muy distinta la caída. En el otro vieron que solamente bajó, en el primer sensor bajó solamente a 900 ohmios aproximadamente, ¿no? Este está bajando hasta 50 ohmios, inclusive a 40 ohmios. Muy bien. Siguiente. Y si poco a poco, obviamente, se va a ir recuperando. Poco a poco. 180 hasta que vuelva a sus 644 ohmios aproximadamente. Ahora veamos el siguiente sensor. Vamos a medir la resistencia del sensor que se conecta a tierra. Este de acá. Miren. 629. A ver. Vamos a calentarlo. 400, 300, 200. Bien, no cae mucho, cae solamente hasta 155 aproximadamente. ¿no? Y eso que lo hemos calentado bastante, igual que el otro. No baja más. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Cada ascensor. Tiene su característica de funcionamiento, ¿no? Ahora vamos a medir los pines de la base que corresponden al otro sensor. Vamos a partir de... Acuérdense ah, que este sensor estaba en 1.6 kΩ, pero obviamente como hemos calentado los dos sensores internos, ya bajó, miren, bajó su ohmiaje. Entonces... ¿Estos sensores qué son? ¿NTC o PTC? Muy bien. NTC, porque aumenta la temperatura y cae la resistencia. A ver, está en mil ohmios. Vamos a ver qué pasa. Si calentamos más. <coughs> miren cómo baja. 300, 220, 160, 140, 120, 190. Miren, miren. 47, 45, etcétera, ¿no? 37 ohmios, ¿ve? Entonces cada sensor tiene su propia característica, muchachos, por eso que no se puede reemplazar un sensor de temperatura por cualquier sensor que consigan en el mercado. Y así se va a ir recuperando poco a poco hasta que la temperatura vaya cayendo. <coughs> Muy bien, jóvenes. Entonces, con esto hemos terminado la sesión de diagnóstico de los sensores de temperatura o sensores ST con el instrumento omímetro y calentando el sensor. Ya saben que se pueden hacer otras pruebas pues en el vehículo, aplicando voltajes, etcétera, lo cual pues, va a repercutir en que la señal se modifique de resistencia a voltaje, ¿no? Esto se va a encargar ya la, la ECO aplicando un voltaje referencial de 5 voltios y el sensor nos va a dar la respuesta correspondiente a la temperatura del motor pero ya en forma de voltaje, ¿ya? Entonces esto está <coughs> entonces las otras pruebas ya las hacemos en el vehículo por ahora hemos terminado esta sesión y cualquier pregunta o comentario pongan la abajo en la sesión preguntas que yo gustosamente las voy a responder. No se olviden, no se olviden darle manito arriba al video, suscribirse a nuestro canal para que puedan tener más información referente a sensores, actuadores y al mundo electrónico en general. Entonces les envío un saludo y un abrazo muy fuerte y éxitos jóvenes.